que viene a invitarnos aquí al cafecito de la muy mañana. Muy amable, muchas gracias. Buenos gracias. Días. Gracias bienvenido, por invitarme aquí a su programa. Y bueno, Ale, la invitación cordial es para este viernes ya, 24 de octubre, a toda la gente que le gusta hacer extremo. Yo sé que toda la gente me relaciona con la Academia de Baile, soy bailarín, pero ahorita también estamos apoyando al talento local, deportivamente hablando. Y tenemos peleadores muy buenos aquí en Ciudad Juárez, que está prácticamente de moda estas artes marciales mixtas, y hay mucha gente que quiere llegar a hacer algo muy padre a nivel nacional. Entonces, este viernes 24 tenemos para muestra un botón, vamos a tener unas peleas en jaula, donde vamos a tener gente también de Aguascalientes que van a estar compitiendo contra los peleadores aquí de Ciudad Juárez, y se van a enfrentar en varias peleas, son 10 peleas, y tenemos cortesías que vamos a regalar. El cover es de 80 pesos nada más para que la gente pues no deje de asistir. Es algo muy económico y vengan a apoyar a los peleadores juarenses. Aparte que el evento va a estar amenizado, va a haber música, claro. Se la van a pasar muy bien. Y es un ambiente que, como tú bien lo dices, ha cobrado cada vez más fuerza. Ya lo vemos en la televisión abierta, muchos canales que ya empiezan a transmitir este tipo de peleas. Y está padrísimo, la verdad, a las personas que les gustan este tipo de combate de artes marciales mixtas. Sí, así es. No se lo puede perder. Claro que sí. Como tú dices, aparte de los trancazos, terminando los trancazos, también vamos a tener ahí amenizado por Región Cero, Cadetes de Linares. Va a ser algo, un espectáculo muy padre para que ustedes se queden ahí a disfrutar todavía del bailazo, aparte del espectáculo de muchachos. Pero lo principal es que vayan a apoyar a los peleadores juarenses, que se van a enfrentar contra algunos de Aguascalientes, y pues ya están caldeándose los ánimos muy padres. Y en realidad, mira, esto de este tipo de eventos son pocos los que se hacen a este nivel, porque casi todos se hacen en casas, en los clubes de pelea, entra muy poquita gente, pues no tienen el aforo suficiente, y ahorita sí tenemos la convocatoria y el aforo para que toda la gente vaya, únicamente mayores de edad, para que disfruten de este espectáculo que pueden lograr pasar un rato muy ameno y todavía divertirse con la amenizada de Región y Cadetes de Linares. Pues muchas gracias, Leo, y les reiteramos la invitación este próximo viernes 24 de octubre a partir de las 8 de la noche en el Olé. Así es. Vamos a regalar boletos. Tenemos boletitos. Ay, pues qué padre. Muchas gracias. Vamos a regalar boletos dobles para que vayan y disfruten. Viernes 24 de octubre en Olé. Así es. A las 3 primeras personas que en este momento se registren en Facebook del Cafecito de la Mañana, en teléfono. Perfecto. Teléfono en estos momentos, a las 3 primeras personas que marquen al 629-04-22, a las 3 primeras personas tendrán una cortesía doble para acudir este próximo viernes ya, ¿verdad? Así es, 24 en el Olé a las 8 de la noche. Pues muchísimas gracias, Leo, por estar con nosotros aquí en el Cafecito de la Mañana. Y continuamos con más. Bueno, amor. Sí, estoy en el programa. ¿Qué pasó? Necesitas algo. Ajá. ¿Qué se te antojó qué? Una botanita y un refresco frío. Ok, ok. ¿Y a los niños qué se les antoja? ¿Qué les llevo? Un jugo. Ok. Pero espérame, a esta hora, ¿dónde se los consigo? Ah, ya sé dónde. Pues tengo que ir a Tiendas Extra, ahí lo voy a conseguir. Exactamente. Entonces, ahorita saliendo del programa, paso a Extra y te llevo todo lo que tú quieras, mi amor. Ok. Está bien, un beso. Bye. Amigos, así como yo, vayan a una Tienda Extra y compruébenlo. Recuerden, Tiendas Extra está contigo día y noche. Y bueno, ya estamos de regreso y se aproxima el fin de semana. Bueno, estamos a martes, pero acá hay que ir planeando nuestro fin de semana de una vez o la semana entera para pasarla en familia y más que nada, pues también para darle diversión a los chiquitines. Por eso en esos momentos me acompaña Jonathan Aragón desde La Rodadora. Bienvenido, Jonathan, al Cafecito. Gracias, de la mañana. ¿Cómo estás? Gracias, ¿bien y tú? Muy bien también. Oye, platícanos qué actividades. A lo mejor la gente ya ha ido a disfrutar de estas instalaciones de La Rodadora, pero hay gente que a lo mejor viene de fuera y también se la quiere pasar muy bien. Así es, fíjate que lo que comentabas, para la gente que ya ha venido, esta semana es la Semana Nacional de la Ciencia y Tecnología y tenemos muchas actividades diferentes. Por ejemplo, miércoles y jueves tenemos exposiciones de proyectos tecnológicos por parte de estudiantes de CONALEP y CEBETIS. También tenemos el jueves y el viernes conferencias. Tenemos una que se llama Los Fundamentos de la Ciencia.
el pasta italiana de estrellas y protones. Y también tenemos la conferencia de exoplanetas. Esta exoplaneta está muy interesante, ya que nos habla de la posibilidad de vida en otros planetas. Lo padre de estas conferencias es que no tienen ningún costo, son okay. totalmente entrada libre, y tenemos otros eventos, como por ejemplo, ¿no sabías que pasado mañana jueves va a haber un eclipse solar parcial? Entonces, ahí desde la rodadora van a estar nuestros amigos de la Asociación Astronómica Juarense, van a tener ahí los lentes para que usted pueda observar, si esté con cuidado, sin lastimarse la vista, muy importante claro. este fenómeno, y aparte que se los van a explicar y les van a decir por qué sucede, cuándo sucede, y esto asesorados por los expertos. Oye, y es una experiencia única, porque yo me acuerdo cuando era pequeñita, pues hace más de 20 años que me tocó presenciar un eclipse de este tipo, pero ajá. pues pasan muchísimos años para volver a la oportunidad. Exactamente, entonces este jueves que tenemos la posibilidad, que mejor asesorados por los expertos. Y que te explica, ¿no?, también qué es lo que está sucediendo en esos momentos. Exactamente, sí, y lo más padre es que lo vamos a poder ver desde aquí, desde Ciudad Juárez. Y también el sábado tenemos un planetario móvil lunar, que vamos a ver las constelaciones, nos van a explicar cuáles son, cuál es la estrella de la Osa Mayor, cuáles las diferentes constelaciones que hay aquí en nuestro cosmos. Y aparte, a las 6 de la tarde, el mismo sábado, vamos a tener una velada telescópica. Entonces también, si tienen su telescopio, llévenlo, si no, vamos a tener telescopios profesionales y vamos a estar viendo las estrellas a partir de las 6 de la tarde. Oye, súper bien. Entonces me platicas que toda esta semana, con el costo que es el ingreso, van a poder asistir a las conferencias. Exactamente. Bueno, con el costo tienes derecho a lo que son los talleres y cuentacuentos referente a la Semana Nacional de la Ciencia y Tecnología, pero las conferencias no necesitas pagar la entrada al museo. Perfecto. Y es entrada totalmente libre para toda la familia. Vienen expertos, viene un astrónomo que es de aquí de Juárez, pero está laborando en España. Entonces desde allá viene a darnos una de estas conferencias. Oye, pues hay que aprovechar esta oportunidad, y súper padre que no tenga ningún costo, hay que aprovechar, y sobre todo si tenemos niños que están un poquito inquietos con lo que es la ciencia, la tecnología, la astronomía y todos estos tipos de fenómenos, pues es la semana indicada y para divertirnos, ya seamos chicos o seamos grandes. Así es para todas las edades, es uno de los lugares que la edad no es un límite, ahora sí que es un lugar para grandes donde pueden aprovechar y llevar a sus niños también. Exactamente, pues muchísimas gracias, Jonathan Aragón, y los esperamos esta semana ahí en La Rodadora. No, gracias a ti, Ale, y ahí los esperamos esta semana y el fin de semana ahí en La Rodadora. Gracias, vamos a una pausa, volvemos con más.